Vamos a probar el Crossumer este, a ver qué tal está. Por probarlo, porque es el que habéis. Es el que habéis votado vosotros, ¿vale, chat? Así que vamos a probarlo simplemente. Que igual nos sorprende. Estilo de entrenamiento, joder. Y la historia, ni historia ni leche. Empieza ya a hostia directamente. Tutorial, nada entra tutorial, ni historia. Va por fire el juego. Ah, directamente subo nada más empezar. Lo que van aquí a lo que le importa a la gente, ¿no? Pero bueno, es una R de. Un R8. Vale, vamos a ver cómo es el gameplay. El setup del equipo. Tenemos dos personajes R's al principio. Super rancios. Parece que va full auto, ¿no? Lo podemos poner. Bueno. A ver. Si se nota que es un juego. Este juego tengo entendido que es un juego que salió hace muchos años y que lo han relanzado ahora. Tengo entendido. Está la reventa. El auto lo tengo. Es la, capítulo 2, pantalla 1 para auto. Sea, los personajes los ven moverse, pero yo creo que es un ítem. Vale, juego. Sí. Me lo imagino. O sea, lo ves que se mueven, pero es un ídolo. Nombre del equipo. Sí, deja ese. Subimos a los niveles a los personajes. Equipamos la historia, que no es lo que nos interesa aquí de ver ahora mismo. Entonces, a ver, el más cosas del tiempo. Me van a seguir pegando, poniendo aquí lo de tira el ulti. Ya lo sé que tengo que tirar el ulti. La bruja. Bueno, no hemos cargado esto. Bueno, solo está cargando el de este. Ah, vale, esta lo que carga son 5 combos, ¿no? Por lo que veo. Cuando tiene los 5 combos, entonces. Se ha muerto antes. Subimos de level el equipo. Si desbloqueamos los summons, obviamente, porque todo el mundo quiere ver los summons, de verdad, no el summon ese que nos han enseñado al principio. Ni de coña se parecen al rey los diseños, ¿eh? Esto durará, estamos probándolo solamente. ¿Queréis probarlo más a fondo? Ya sabéis, pues probarlo vosotros. Pero bueno, está. A ver, está, a menos, mira, al menos punto positivo de momento que le voy a dar.
no son chivis cabezones. Que estoy hasta las narices de los chivis cabezones, ¿vale? O sea, ya, primer punto positivo que se lleva al juego, ¿vale? Pues no son chivis cabezones. Que me tienen frito últimamente, los chivis cabezones. A los días, no sé si la podía aumentar todavía. Ahora lo miro. Lo más seguro que te ponga. No puedes estar, no sé qué capítulo. Es hasta la pantalla 6 del capítulo 1. Siempre hace lo mismo este juego, ¿vale? El auto lo mismo. Hasta la pantalla 1 del capítulo 2. ¿Cómo printa? Madre mía. Que no hayan chivis ya es un punto positivo. Hoy en día, pues, no sé si es que los chivis les cuestan más baratos hacerlo a la empresa, pero... Pero no veas con los chivis, ¿vale? El que quiera jugar a juegos con chivis, que juegue, ¿no? Pero... Estoy un poco cansado de tanto chivis. Imagino que tenemos que ganar el capítulo 1 para que nos dejen libres. O sea, un cofre que brilla y no puedo cogerlo ahora. Bueno, esto es simplemente subir los stats de los personajes. Nos enseñará que cuando subimos uno de cada, ¿no? A una estrella, notan algo más. Sí, nos permite hacer el breakthrough. Y nos pedirán luego azules, ¿no? O algo así. Y ganan pasivas. Bueno, nos piden materiales azules, nos piden, sí. Déjame coger el cofre. Bueno, cuando haga el tutorial nos dejarán cogerlo, ¿no? No sé, sea, aparte los chivis le dan. Los juegos que tienen chivis le dan más importancia al menú que al gameplay. O en el menú se ven ahí súper exuberantes los personajes, ¿no? Entre T y luego en combate se vienen como... Hacen, los chapan, y para adelante, para el combate, ¿no? No importa más cómo se ven en combate, cómo se ven en el menú. No es que se vean por aquí, porque es el personaje en la imagen 2D con el personaje en combate y dice, pues, es parecido, ¿no? Se parece bastante. Sí, pero Honkai, los chivis es en un menú aparte. Y me refiero de principal. De modo de gameplay principal. Que tengas chivis en un menú aparte o en un evento no me importa. Porque el Counter-Side también tienes lo del... Bueno, en el World Map se ven los chivis o en el dormitorio. Para subir la amistad, pero eso es una cosa secundaria, ¿vale? Eso lo tienen muchos juegos porque por no tenerlos por ahí moviéndose los personajes, ¿vale? Eso no me importa. Pero de gameplay principal... ¿Qué Morning Stone es? ¿10? ¿Eso qué es? ¿El multi que nos lo han dado? Creo que sí, ¿no? ¿Dónde Summon Stone es? Sí, era un multi eso. Aquí debería... ¿Te garantizan un UR? ¿Aquí o por poco? Virginita. ¿Le da aquí? Son fragmentos esto, ¿no? Bueno. Porque... Son fragmentos de personaje esto, ¿no? Congratulations. Creo que sí. Que son fragmentos de personaje. A ver si me deja añadir algo al grupo. No, espera. Bueno, a ver, he sacado la SR, pero a ver, tengo que llevar el tanque, ¿no? Pero sí, eso ha sido un fragmento como una casa. Vale, nos han dado un SR, porque te lo garantizará lo más seguro, y el resto full fragmento. Vale, tenemos ya el por 2.
Quiero ver que acabe el tutorial, que me dejen coger las rewards del correo, porque tiene que haber, ¿no? Las típicas rewards de preregistro, aunque el juego haya salido hace ya tiempo, son permanentes y no tienes que haberte preregistrado nunca en ningún juego, pero eso la gente no lo sabe, siempre con los preregistros van como locos. Los preregistros son algo permanente. Y da igual que lleguen a completar todo el preregistro, ¿no? Que la van a dar igual. Luego suben ellos mismos la barra y ya está. ¿Dónde me estás haciendo clicar, Q? ¿Dónde me estás haciendo clicar? Se ha bugueado bastísimo, ¿no? Vale, reiniciado, ya se ha desbugueado al menos. Por lo menos ya tenemos. Parece que podemos tocar ya todo, por lo menos. Tenemos aquí varios logins. Que puedes pagar. O si te ha saltado alguna reward, no creo. O sea, luego tenemos. Para claimear aquí unas cuantas gemas. Tenemos aquí algún evento con más gemas. El correo. El correo está vacío. Creo que igual tengo que acabar el capítulo que estaba. Pero creo que parece ser que al salir del juego volver a entrar, te sale de tutorial. Vamos a ver aquí en Sumo por qué brilla. Tienes una tirada gratis al día. Para obtener fragmentos. Esos son fragmentos, ¿eh? Obtén SR Hero Shards. Pero Shards, ¿eh? Después de 9 Sumos. Y aquí un SR o superior. Después de 9 Sumos. What the fuck. Bueno. Creo que no vamos a seguir, ¿vale? Pero mi impresión, eso de fragmentos de personaje y encima de obtén un SR después de. Bueno, esto es Galamulti, básicamente, ¿no? Pero te puede salir fragmento, lo de los fragmentos me ha matado. Totalmente, ¿vale? Claro, es que encima hay SSR y luego, ¿dónde están los ratios? ¿Cómo me dan los ratios, no? ¿En algún lado? No, sí que hay SSR. Hay SR, SSR y UR, que hay 3 URs en el juego. Que bueno, puedes ver el personaje, pero están ahí los 3 personajes. Es los URs. Que bueno, ordeñar a los balleros, ¿no? Pero bueno, hasta aquí va a ser este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale like al vídeo, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de juego gacha en general. Y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales y mi otro canal de bots. Así que hasta aquí este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.